Buenas noches, bienvenido a la emisión de sábado del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Así es, buenas noches, conozca de inmediato nuestros titulares. Continúan actividades de Jornada Internacional por la Liberación de los Cinco y contra el terrorismo. Impacta bloqueo desarrollo habitacional en Cuba. Genera fuerte controversia plan de Obama contra radicales islámicos. Hace unos minutos concluyó una cantata por la paz y contra el terrorismo organizada por la Central de Trabajadores de Cuba. En la velada que tuvo lugar en el Teatro Lázaro Peña participaron familiares de los cinco héroes y Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba y miembro del Comité Central del Partido. La paz y el terrorismo, dos conceptos antagónicos que andan en desacuerdo a lo largo de la historia. Por la paz y contra el terrorismo, hay hombres que han cambiado sus vidas y el curso de muchas historias. Hoy en Cuba esos hombres tienen rostros y nombres. En vísperas del Día Mundial por la Paz, la Central de Trabajadores de Cuba los reconoce con una velada cultural. Bueno, nuestros cinco héroes lucharon mucho porque hubiera paz, porque la lucha contra el terrorismo es la lucha por la paz. La CTC ha constituido unos 126 comités de solidaridad en más de 20 países a través de sus relaciones con organizaciones sindicales y sociales del mundo. Yo creo que es importante lo que viene haciendo el pueblo, esta cantata para celebrar mañana el Día de la Paz Mundial, porque creo que los cinco héroes han sido ejemplo para el mundo entero, no solo para Cuba. En la cantata se presentaron más de 10 agrupaciones en diferentes manifestaciones artísticas como el baile, el canto coral y la declamación. La velada se suma a un grupo de actividades previas al Día Mundial por la Paz, un requisito necesario para el desarrollo pleno de las sociedades, la historia y los hombres. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la construcción de viviendas constituye indudablemente uno de los blancos principales del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos obstaculiza el desarrollo habitacional de la familia cubana. Así lo afirman funcionarios del Ministerio de la Construcción que ofrecieron declaraciones reflejadas hoy en la web Cuba Debate. Aseguran que esa medida unilateral aplicada por el gobierno de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas impacta directamente en el mejoramiento del nivel de vida de los cubanos. Refieren que de cerca de 28 millones de dólares de afectación que ha provocado el bloqueo desde abril de 2013 a marzo de 2014, poco más de 26 millones corresponden a perjuicios por no tener el país el acceso a tecnología estadounidense en la esfera de la vivienda, mientras que el millón restante se debe a gastos adicionales por concepto de fletes marítimos y aéreos al tener que recurrir a mercados más distantes. El director adjunto de la empresa importadora y exportadora de la construcción, Mario Larrinaga, informó que esa entidad tuvo que adquirir en países lejanos casi la mitad de los productos necesarios para la construcción. Sumas erogadas por el gobierno cubano que se habrían invertido en reparar o construir más casas, escuelas, policlínicos o cualquier tipo de obra social en beneficio del pueblo. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A solo 16 días de las elecciones presidenciales en Brasil, la campaña electoral se intensifica con tres candidatos entre los favoritos. La actual presidenta Dilma Rousseff encabeza las encuestas y a pesar de que el proceso cuenta con 11 candidatos, solo tres acaparan la atención de la ciudadanía. La actual mandataria Dilma Rousseff, su contrincante más fuerte y candidata del Partido Socialista Marina Silva y el senador Aécio Neves de la Socialdemocracia. Rousseff aboga por la continuación del proceso de cambios socioeconómicos y la profundización de los programas sociales, mientras que Marina Silva propone un proyecto catalogado de neoliberal. Hasta el momento todo apunta a una segunda vuelta entre Rousseff y Silva, que implicaría un claro enfrentamiento entre dos proyectos de gobierno muy diferentes.
La educación y dentro de ella la erradicación del analfabetismo en El Salvador es una de las prioridades del gobierno de Salvador Sánchez Serén, quien concede una importancia fundamental a este derecho humano. En exclusiva con Prensa Latina, el gobernante recordó que en la etapa en que fue ministro de Educación dio inicio la tarea de enfrentar el fenómeno del analfabetismo. Destacó que en ese esfuerzo contaron con el apoyo de un grupo de asesores cubanos que aplicaron en el país el método Yo Sí Puedo con magníficos resultados. Ahora se trata, dijo, de intensificar la batalla con la colaboración de Cuba para ponerle fin a ese flagelo. El programa del gobierno asume la educación como el vector cualitativo para la transformación de la vida y el desarrollo sustentable. La epidemia del ébola continúa propagándose en África Occidental de manera alarmante, causando hasta el momento más de 2.600 víctimas mortales en toda la región. En Sierra Leona, uno de los países más golpeados, se decretaron 3 días de toque de queda con el fin de controlar el virus. Esta medida adoptada en el país, en el capital del país específicamente, debe mantener alejada de las calles a la población para evitar que el virus continúe expandiéndose. Pese a los esfuerzos y las medidas adoptadas por los gobiernos en la región, se requiere de más apoyo internacional para frenar el ébola. Naciones Unidas ha exhortado en repetidas ocasiones a la comunidad internacional a prestar la ayuda necesaria para combatir esa mortal enfermedad. Kwame Nkrumah, padre de la independencia de Ghana, cumpliría este 21 de septiembre 105 años. A más de un centenario de su natalicio, el legado de Nkrumah pues continúa trazando los caminos de la soberanía de los pueblos africanos. Nkrumah fue el primer presidente de Ghana después de encabezar durante varios años las movilizaciones y luchas del pueblo ganés por su independencia. Nacido en esa colonia británica, el joven Nkrumah se traslada a los Estados Unidos, donde se graduó en economía, sociología y psicología, mientras trabajaba en una fábrica de jabón, de camarero de barco o vendiendo pescado en la calle. Sus ideas revolucionarias lo llevan a Londres para participar en el 5º Congreso Panafricano. Allí comienza a impregnarle a ese movimiento una verdadera razón política. Regresa a Ghana y después de comprobar que el movimiento obrero de ese país necesitaba y exigía mayor radicalización del proceso de lucha, funda su propio partido político, dotado de técnicas modernas de promoción y organización. Logra incorporar a los movimientos juveniles a la lucha. Tras una década de protestas, boicot y manifestaciones que incluyeron el encarcelamiento y la persecución política, Nkrumah y su movimiento obligan al gobierno británico a concederle la independencia a Ghana. El 6 de marzo de 1957, Ghana deja de ser colonia británica y Nkrumah es proclamado presidente del país. Su incansable trabajo por la unidad y la independencia de los pueblos africanos colocaron para siempre su nombre dentro de la larga lista de los próceres africanos. This decade is the decade of African independence. Magalis Rodríguez Barona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, momento para los deportes. Mañana se dará la voz de a jugar en el Estadio Capitán San Luis, descorriendo así las cortinas de la temporada 54 de la Serie Nacional de Béisbol. La reedición de la final de la temporada pasada entre Pinar del Río, campeón, y su retador Matanzas tendrá nuevamente a los lanzadores Giovanni Torres y presumiblemente a Yoani Hiera, mostrando a dos conjuntos que salen como favoritos al título. Por estos días cobra espacio en el saludo cotidiano de los cubanos la siguiente frase. Bueno, ¿qué? El domingo comienza ya. Y es que cuando pasan varios meses sin béisbol, el pueblo se siente como si le faltara el aire. La serie comienza muy atractiva con el duelo Pinar del Río-Matanzas. Ambas escuadras poseen en sus nóminas a jóvenes de mucho talento como José Miguel Fernández, Yadiel Hernández, Ariel Sánchez, Guillermo Heredia, Julio Alfredo Martínez, Vladimir Gutiérrez y David Castillo, entre otros. Deseamos disfrutar desde el primer día calidad,
entrega y ética. Las discusiones innecesarias de jugadores y directores con los conteos solo empañan el espectáculo. Confiamos en que los pinareños abarrotarán su estadio Capitán San Luis para apoyar a su equipo que le dio la corona en la pasada campaña, con un director como Alfonso Urquiola, gran estratega que aglutina a los hombres y tiene, sobre todo, el ángel de ganar. Por su parte, Matanzas es el equipo de mejor estabilidad en las últimas ediciones. Si bien no ha triunfado, tampoco ha abandonado el podio de premiación. Nuestra mayor satisfacción es que se colmen los estadios de alegría, sentido de pertenencia y respeto por el adversario. Que comience y termine bien nuestra pelota, que es nuestra mayor pasión deportiva. Aurelio Prieto Alemán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba obtuvo medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Pelota Vasca que se desarrolla en México en la especialidad de frontenis femenino. Según el reporte del periodista Guillermo Benítez, la dupla cubana integrada por Lisandra Lima y Yasmari Medina se impuso 2 sets por 1 con pizarra de 9-15, 15-11 y 10-9 a su similar de Francia, que salía como favorita para conseguir el metal bronceado. Y al cierre informamos que Brasil, campeón defensor, y Polonia discutirán mañana domingo en la ciudad polaca de Katowice la gran final del Campeonato Mundial de Voleibol Rama Masculina, que estará antecedida por el juego entre Francia y Alemania por el bronce. Y así finalizamos los deportes. Les deseo pasen una feliz noche. Continuamos ahora con otros temas. El Encuentro Nacional de la Sociedad de Enfermería sesionó en la provincia de Granma. Allí se reconoció el importante papel que juega esa rama de la medicina en los diferentes programas nacionales e internacionales que lleva a cabo el país. La medicina no se concibe sin la presencia del personal de enfermería. Cuba cuenta con 86.420 enfermeros y enfermeras, quienes desempeñan una loable labor en todas las redes establecidas en el país, como la pediatría, los cuidados intensivos y la nefrología. Dentro de este universo destaca la superación constante. Actualmente, más del 70% del personal tiene la licenciatura y un elevado número alcanza también otra categoría científica, lo cual redunda en mayor preparación para la atención al paciente. Tenemos doctores en ciencia, máster, 3.500 enfermeros que han alcanzado la categoría de máster, o sea, cada día el personal ha ido perfeccionando su nivel científico. La enfermería cubana cuenta con gran prestigio internacional, por eso se han solicitado sus servicios en más de 60 países donde Cuba ha tenido misión médica, predominando las naciones de Latinoamérica y África. En este momento hay alrededor de 7.000 enfermeras cumpliendo colaboración internacional, y cada llamado que hace la revolución o el mundo que necesita nuestro servicio, bueno, ahí el personal de enfermería está presente en cualquier actividad, ya sea en la docencia, en la asistencia, en la investigación y donde haga falta. Estas fueron declaraciones ofrecidas por la presidenta de la Sociedad Cubana de Enfermería en ocasión de celebrarse en Granma el Encuentro Nacional de esta sociedad. Aquí se analizaron, entre otros temas, el avance de las redes en Cuba, el trabajo internacionalista y la repercusión de los valores ético-morales en la profesión. También se evaluaron los resultados de la Federación Panamericana de Profesionales de la Enfermería, FEPEN, la cual preside justamente nuestro país. Además, se presentaron algunas de las investigaciones que se han desarrollado previas al 16º Congreso de esta rama, que tendrá lugar en octubre de 2015. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y seguimos en nuestra emisión en la región oriental. Vamos ahora hasta Guantánamo, donde se agilizan los preparativos para garantizar el comienzo de la próxima zafra azucarera. Las unidades aseguradoras de la campaña son objeto de chequeo permanente. Las acciones se multiplican en el taller central de aseguramiento al transporte azucarero en la provincia de Guantánamo. Especialistas, mecánicos y soldadores se enfrascan en garantizar a tiempo la entrega de sus equipos. En tanto, en el llamado X1, se multiplican los esfuerzos a fin de propiciar que las 11 combinadas queden preparadas para hacer un corte de caña eficiente. De ellas, 6 se someten a una reconstrucción total. Tarea nada fácil, dado los déficits de algunos elementos, por lo cual toca a los saneristas jugar su papel. Un poco más allá, en el ingenio Argeo Martínez, único que desde hace varios años muele en Guantánamo, las tareas de preparación se multiplican. En cada una de sus áreas el trabajo es arduo. Se trata de garantizar que para el 8 de noviembre próximo esté listo. La principal preocupación está en la sustitución de este enfriador, que data de varios años, por uno nuevo en ejecución,
tarea que no resulta nada fácil, debido a la falta de algunos elementos necesarios para la inversión. Así se trabaja en Guantánamo a fin de garantizar que la próxima zafra azucarera sea más eficiente que la anterior, pero esas labores requieren del esfuerzo y dedicación. Hoy hay que pedirle un esfuerzo a los trabajadores que han estado siempre dispuestos de dar el sí y por lo tanto terminar como está previsto cada una de las áreas en el tiempo que nos comprometimos para poder iniciar la zafra como lo habíamos planificado. Lo que en Guantánamo se está haciendo para asegurar la próxima zafra azucarera se chequea de forma sistemática por las autoridades del territorio, encabezadas por el primer secretario del partido en la provincia, Denis Legra Azares. Mejía Osorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Algunos chubascos y tormentas eléctricas y mucho calor continúan caracterizando el tiempo en nuestro país. Observen en la imagen de satélite cómo se incrementa la actividad de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la porción suroriental, también alguna en la región central y hacia la parte occidental relacionadas con la presencia de esta vaguada que para mañana mantendrá elevada la probabilidad de lluvias en la parte occidental de nuestro país debido a un flujo húmedo de región sur y tendremos también alto contenido de humedad. Sobre todos los niveles de la troposfera, por lo tanto se pronostica para mañana en la región occidental un amanecer con predominio de nublados y son posibles algunos chubascos y lluvias en horas de la mañana. Las temperaturas mínimas en esta madrugada estarán entre 22 y 24 grados Celsius. Por la tarde continuará nublado con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas estarán entre 31 y 32 grados Celsius. En las provincias de la región central un amanecer parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 22 y 23 grados. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas alrededor de los 32 grados Celsius. En el oriente del país, un amanecer con sol y algunas nubes, temperaturas mínimas de 22 y 24 grados. Por la tarde estará nublado, principalmente hacia localidades del interior, con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 32 y hasta 34 grados Celsius. Para los próximos tres días se mantiene alguna probabilidad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 32 y hasta 34 grados Celsius en la región oriental. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana. La universidad y sus centros de investigaciones también han estado presentes en las obras de los trasvases que se han ejecutado en el país en los últimos años. Nuria Cepero entrevistó al general de brigada de la reserva, ingeniero Pedro Astraín Rodríguez, director general de la empresa de servicios ingenieros para la dirección integral de proyectos de los trasvases. El ingeniero Astraín nos comenta que desde que llegaron en 1988 a la región oriental del país, tuvieron claridad que sin la cooperación del entonces Instituto Superior Minero Metalúrgico de MOA, enfrentarían muchas dificultades ante las monumentales tareas que debían ejecutar. En la investigación, por ejemplo, la investigación de las voladuras, para que salieran bien, no hubiera, se excavara de más, no se afectara más el macizo de lo que era imprescindible hacerlo, fue un trabajo muy serio de otaño y que dio tremendos resultados. Estas importantes obras hidráulicas se reanudaron en el 2005 y las relaciones de trabajo se amplían también a la Universidad de Oriente y a la Oscar Lucero de Holguín. Para resolver un problema que la empresa de proyectos sola no podía resolverlo, que era el diseño de los canales, puentes canales. Y eso se diseñó postesado con cable dentro, embebido dentro del hormigón, gracias al trabajo que se hizo con la Universidad Oscar Lucero Moya. En paralelo, nosotros teníamos un problema que era certificar la calidad. Y eso lleva un proceso bastante serio de trabajo para crear los sistemas, los controles, todos los mecanismos de calidad en todas las actividades del proceso. Y eso de ayuda fue imprescindible de los compañeros industriales de la Universidad Oriental de Santiago de Cuba. Para este reconocido y apasionado ingeniero civil, una de las tareas fundamentales en estos años de trabajo con las universidades ha sido la formación de personal altamente calificado. Montamos una carrera de ingeniería subterránea en la empresa nuestra de obras subterráneas, que ya graduó 7 ingenieros. También resalta el asesoramiento brindado por las especialidades de economía. En todas las medidas económicas, de bajar los costos,
de una forma u otra es un papel de la universidad. A nosotros todas las obras nos cuestan menos que lo que está planificado. Investigación, preparación de personal altamente calificado, inserción de estudiantes y profesores de las universidades. Creo que pudiera ser mejor, pero estoy abogando no por el convenio, sino por el contrato, en el que cada parte se responsabilice y se pague la investigación que se haga, o el trabajo que se haga. En eso te lo digo. Quizás no se ha hecho más, no por culpa de la universidad. Nunca nos han dicho no podemos, no queremos, no nos conviene. Jamás hemos oído decir eso en la universidad. Todas las puertas que hemos tocado se han abierto. Universidad Cubana aliada en cada uno de los proyectos que ha emprendido el país para su desarrollo económico y social. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y en medio de una fuerte controversia dentro y fuera del país, el gobierno norteamericano aprobó esta semana el plan del presidente Obama que permite armar y entrenar a los mercenarios sirios para que luchen contra el Estado Islámico. Vamos con una ampliación de esta noticia desde la redacción internacional con Luis Miguel Cabrera. Saludos, Luis Miguel. ¿Qué repercusiones tendrá precisamente esta medida? Adelante. Sí, buenas noches. Hasta ahora, Rodovaldo, se avizoran serias repercusiones y la mayoría contrarias al objetivo de este plan de Obama. Para empezar, la estrategia de ayuda a los mercenarios sirios no es nueva. Se suma a los 287 millones de dólares que Washington les ha entregado hasta hoy. Le propongo ver la controversia que existe al respecto dentro del propio gobierno norteamericano. Nuestra estrategia se centra en una coalición global que incluye apoyo militar en varias formas. Países dentro y fuera de la región ya están proporcionando ayuda en este sentido. El proyecto de ley que incluye la asignación de 500 millones de dólares para este fin tras su aprobación en la Cámara Alta del Congreso. El programa de entrenamiento de los radicales, según el presidente estadounidense, se va a desarrollar fuera de Siria con el apoyo de otros países árabes. Daesh es diferente de Al-Qaeda. Al-Qaeda se esconde en cuevas. Daesh toma territorios. Al-Qaeda utiliza pequeños grupos con tácticas terroristas. Daesh es un ejército con tanques y artillería. Al-Qaeda gastó $1 millón en el 11 de septiembre. Daesh tiene acceso a $3 millones cada día. El plan del presidente para derrotar a Daesh está fuera de toda realidad. Aclaramos, Daesh es Estado Islámico en árabe. Para entender por qué es tan descabellada esta política de Estados Unidos, debemos partir de quienes integran lo que se denomina oposición moderada, que recibirá la ayuda. Estamos hablando de al menos 5.000 terroristas que lucharon junto al Estado Islámico contra el gobierno legítimo de Bashar al-Assad. O sea, Estados Unidos ayuda a colaboradores de los extremistas islámicos y no a quienes intentan mantenerlos a raya. Con una oposición más fuerte a la administración siria, le será más difícil combatir al Estado Islámico. Ese escenario implicaría además un retroceso en materia de estabilidad para la nación árabe. Supongamos que Obama logra derrocar al actual gobierno sirio, una intención explícita. ¿Qué sucederá? Habría menos presión sobre el movimiento extremista, este terminaría absorbiendo a la oposición armada y cobraría mucha más fuerza amenazando otros territorios. Pero estos no son los únicos puntos débiles del plan de Obama. Se ha criticado fuertemente que no contempla una estrategia de salida y que las armas pueden ir a parar de nuevo a las filas del Estado Islámico. Según expertos, esta es una decisión apresurada, motivada por el remordimiento de haber contribuido a la proliferación de ese movimiento extremista y muy peligroso. Pero la administración estadounidense desestima todo esto porque considera que puede matar a dos pájaros de un tiro, el Estado Islámico y Bashar al-Assad. Y ya sabemos por dónde le suele salir el tiro a nuestros vecinos. Es todo por este sábado. Hasta la próxima. Gracias, Luis Miguel. Continuamos ahora con la actualidad nacional. Los lectores de la revista Temas podrán acceder de manera libre a esta publicación desde su página digital en Internet. Así se informó en la librería Alma Mater durante la presentación del número 78 de la edición.
¿Para qué sirve la política? Es la interrogante que intenta responder en sus páginas la nueva edición de la revista Temas. Sus autores analizan el papel de los dirigentes políticos en el siglo XXI y la forma en que la política se muestra como herramienta de cambio para el beneficio de la sociedad. Nosotros estamos tratando de reivindicar lo político en este número como objeto de la reflexión y como palanca de desarrollo y de cambio social. Para eso contamos con la colaboración no solamente de estudiosos del tema, sino de dirigentes y personas que tienen responsabilidades políticas a distintos niveles, desde un diputado hasta la secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Entre los artículos más llamativos de la nueva tirada destaca el simposio sobre la política en el socialismo, que contó con la colaboración de investigadores políticos cubanos y extranjeros. Particularmente el simposio, donde un conjunto de compañeros de muy diversas tendencias y generaciones opinan sobre la política en el socialismo, cómo hacer política en el socialismo, porque el espectro de opiniones le permitirá a los lectores hacerse criterios polémicos del momento que estamos viviendo en Cuba. La revista Temas se publica desde 1995 con una frecuencia trimestral y es un espacio donde confluyen la reflexión y el debate sobre problemas políticos, culturales y sociales de la contemporaneidad. Anel Reguera Puente, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde hace 17 años, un grupo de jóvenes trovadores ocupan el menjunje en Santa Clara. A propósito de su más reciente aniversario, Raúl Nogués nos ofrece el siguiente comentario sobre este suceso cultural. Muy buenas noches. Un jueves de septiembre, en el menjunje de Santa Clara, un grupo de jóvenes con ganas de trovar inscribirían definitivamente eso que reconocemos desde hace 17 años como trovuntivitis. Una de las realidades más contundentes de la música en esa región comenzaba su ciclo y otros trovadores inquietos irían sumando en lo adelante. A lo largo de estos años, son muchas las experiencias que reúnen a estos jóvenes que se han mantenido cerca contra viento y marea en todas las estaciones de estas casi dos décadas. Casi todo el que transite por el centro del país seguramente se ha dejado arrastrar por ese espacio generador desde donde la trovuntivitis ofrece sus creaciones más recientes. Muchachos y muchachas con guitarras, empeñados en hacer sonar sus argumentos más sólidos a través de la música que se escapa de las cuerdas que con amor vibran por entre los ladrillos del mejunje. No es la primera vez que tengo cerca a esos músicos. Los he escuchado una y otra vez en vivo o a través de algún CD en un programa de televisión. He tenido el placer de vivir el entusiasmo que le ponen a la obra de todos, sí, porque entre la calidad de los textos y la música hay algo que siempre impresiona a estas personas, y son precisamente los valores humanos que esgrimen con la naturalidad de quienes no tienen asomo de egoísmo, de quienes saben que dar es mejor que recibir. Uno se sienta a conversar con uno de ellos y los temas se inclinan hacia la canción del otro. Se acercan dos más y halagan la música recién estrenada del que falta, y así se suceden los integrantes de la trovuntivitis. Sin dejar de crear, cada uno con su estética y su tempo, abrazan la obra del otro, intercambian criterios, se confiesan inquietudes y reciben a la gente todos los jueves en el mejunje de Silverio. Ojalá proliferen en todo el país espacios como este, donde a la par de la creación, lo más importante es hacer del arte un privilegio colectivo. Ahora mismo seguro hay alguien que recuerda su primera visita a Santa Clara, su encuentro temprano con la música de esos jóvenes y hasta quien tiene claro que nunca se ausenta la peña. También puede que a estas alturas otros tengan los sentidos aguzados y la curiosidad despierta, listos para encontrarse pronto con el arte sincero que la trovuntivitis propone puntualmente en Santa Clara. Así concluyo. Tengan muy buenas noches. También para ti, Raúl. El cumpleaños 75 del cantautor Fausto Durán y sus 60 años de labor artística fue celebrado en la Casa de la Música de Galeano, en nuestra capital. En la ocasión participaron además artistas del catálogo de la empresa Adolfo Guzmán. En su niñez, Fausto Durán demostró actitudes en el canto y sus padres le condujeron a realizar estudios musicales. Se vinculó con el bombardino y se incorporó a la banda municipal de Bauta. También ocupó atril en la orquesta del conjunto Lira Habana, entre otros colectivos artísticos. Su amistad con el cantante Miguel de Gonzalo le condujo a involucrarse con los jóvenes creadores del movimiento del feeling. En el mundo del feeling, conocí desde el punto de vista técnico, interpretativo, un mundo maravilloso.
que yo creo que se debe hacer, desde el punto de vista histórico, se debe hacer más justicia a ese, al aporte de ese movimiento en el desarrollo, al desarrollo de la música popular cubana. Junto con César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez y Ángel Díaz, entre otros, Fausto Durán fundó el célebre Rincón del Feeling del Hotel San John, y su voz se ha dejado escuchar en innumerables escenarios del país y de otras naciones. También nos ha legado innumerables grabaciones discográficas, como en larga duración Canciones y Boleros de Siempre. Yo pienso seguir fundamentalmente creando proyectos para el adulto mayor, que lo necesita tanto. Virgilio de Agurfe, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta manera concluye la presente emisión del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Por su atención, muchas gracias. Gracias y buenas noches.